de futuro universitario, continuaremos con el siguiente reactivo. Es el reactivo número 81 de la guía de UNAM del área 2 de español. Espero ya esté súper listo para comenzar a leer este reactivo y empezar a responder de forma correcta. Dicho esto, comenzaremos leyendo el reactivo para ver de qué trata. Nos menciona lo siguiente. Ordena la redacción adecuada del siguiente texto. Y te dice, un veneno es cualquier sustancia que al ser introducida en el cuerpo ocasiona una serie de trastornos graves y algunas veces la muerte. También te menciona el primer parrafito, así el hecho de excretarlos al exterior es una ventaja biológica que utilizan algunos animales para atacar o para defenderse de sus agresores. No obstante, y por lo general, los venenos no son dañinos para los seres que los sintetizan. Paradójicamente, esas características letales las tienen algunas proteínas producidas de manera natural en el interior del cuerpo de muchos seres vivos. Entonces, ahorita vamos a ver cuál de esas opciones sería la respuesta correcta. En el inciso A te están diciendo que es el 1, el 3, el 2 y el 1. En el B es el 2 primero, después el 3, después el 1. En el C, el 1, el 2 y el 3. Y en el D, el 2, el 1 y el 3. Ahorita si te diste cuenta cuando lo leímos, quizás sonaba un poco raro. ¿Por qué? Porque la respuesta, la que sería la C, no sería la respuesta correcta. Así tal cual como te lo están acomodando, como que el desarrollo de las ideas no se da de una forma coherente. Por lo tanto, esa la descartamos por completo. Vamos entonces a analizar bien ese texto para ver cuál sería el orden adecuado. Aquí tenemos el texto y nos menciona un veneno es cualquier sustancia que al ser introducida al cuerpo ocasiona una serie de trastornos graves y algunas veces la muerte. Tenemos que entonces identificar cuál de esos parrafitos sería el primero que aparecería ahí. Si te das cuenta, en el número 3, que es el que tenemos acá abajo, en el número 3 está diciendo, paradójicamente, esas características letales las tienen algunas proteínas producidas de manera natural en el interior del cuerpo de muchos seres vivos. ¿Qué es lo que te están diciendo aquí? Que algunas características letales, ¿cuáles van a ser esas características letales? Las que te mencionan en el párrafo de arriba, los trastornos, la serie de trastornos graves y también algunas veces la muerte. Entonces, para tú poder identificar cuál es el párrafito que sigue, lo que yo te recomiendo es que lo reformules como si fuera una pregunta y de esta forma vas a poder identificar bien cuál es la estructura de ese texto. Entonces, aquí te están diciendo que la primera sería entonces la número 3. ¿Por qué? Porque si tú lo reformulas como una pregunta, vas a poder contestar a lo que está en la parte de arriba. ¿Ya viste? Ahora, ¿cuáles van a ser esas características letales? Las que ya mencionamos, los trastornos graves y algunas veces la muerte. ¿Qué es lo que más te menciona? Las producidas de manera natural en el interior del cuerpo de muchos seres vivos. Te está diciendo que se producen en el interior del cuerpo de muchos seres vivos. Y ahí, ¿cuál es la idea que seguiría? En este caso, seguiría la idea del número 2. ¿Por qué? Porque te está negando algo que ya se mencionó. Te está diciendo, no obstante, es para aclarar, no obstante y por lo general, los venenos no son dañinos para los seres que los sintetizan. O sea, que ya están en el interior y que los sintetizan. Hace referencia al parrafito del número 3 porque dice que en el número 3 que están en el interior del cuerpo. Y al momento de sintetizar, tú tienes que saber que se trata justamente que está dentro del cuerpo ese veneno del que te están hablando. Por lo tanto, primero sería el número 3. Después el número 2 y por último, pero no menos importante, el número 1. ¿Por qué? Porque dice, así el hecho de excretarlos al exterior, o sea, de sacar justamente esos venenos dañinos, es una ventaja biológica que utilizan algunos animales para atacar o defender a sus agresores. E inclusive tú podrías llegar como ese 1, como una conclusión de toda la información que te acaban de dar. Entonces, ¿cuál sería el orden? Sería el 3, el 2 y el 1. Por lo tanto, chicos, la respuesta correcta sería el inciso A.
Así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que cuando se trate de orden, es muy importante, un tip que yo te puedo dar es que lo reformules como si fuera una pregunta. Y si te contesta el siguiente párrafo, significa que lo has hecho de forma correcta. Si quieres seguir practicando esta parte del español, en la parte de abajo te voy a dejar un enlace a nuestra plataforma univetas.com para que ahí practiques todas las veces que quieras ese tipo de párrafos y que en el examen vayas y saques ese 100%. Nos vemos en el siguiente video donde estaremos resolviendo otro de los reactivos de la UNAM. Bye.